en la cancha de Vélez el día 27 de abril. Ahí estaban, junto con las banderas de los sindicatos, junto con la juventud, junto con la Cámpora, con el Evita, con la Tupac. Ahí estaban los movimientos sociales y los sindicatos de esta central. A los compañeros Costecchi y Santillán, que también son mártires de la lucha de la clase trabajadora. Sabemos que hay muchos que quieren separar esas piezas, que quieren separar esos eslabones, pero esos no son los trabajadores. Esos son los que quieren una historia de división, que como decía hoy hace un ratito, mucho tiene que ver con un sindicalismo que abrió las banderas y que en distintos momentos de la historia decidió ponerse al servicio de los patronales, de los militares y de los sectores reaccionarios y no de la clase trabajadora como tenía que haber sido siempre. Nosotros no queremos una central de trabajadores para fabricar candidatos a puestos políticos. No queremos una central de trabajadores para dedicarnos a construir aparato económico. Queremos una central de trabajadores que sea capaz de aportar a la construcción de la unidad de campo popular para llevar adelante la actual etapa de transformación que tiene el Cristina Kirchner a la conducción del proceso de lucha nacional y antiimperialista de la Argentina. Y no se puede remar con una pierna en cada bote. O estamos del lado del campo popular, o estamos del lado de la transformación, o estamos del lado de la distribución, de la recuperación del Estado Nacional. Oramos inevitablemente, por más que tengamos discurso de izquierda y combativo, a estar del lado del poder económico concentrado, de los medios, de los multimedios, de los sectores reaccionarios. Yo decía no, lo que falta conquistar está claro. Pero para tener claro lo que falta conquistar, hay que tener más claro que hay que defender lo que ya conquistamos, porque si se pierde de vista eso, se pierde de vista todo. El movimiento nacional, popular y democrático del siglo XXI, así como el del siglo XX, lo tuvo Perón y Evita como emblema y conducción. El movimiento nacional, popular y democrático del siglo XXI lo tiene a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner como expresión de esa conducción. Compañeros y compañeras, hoy es el desafío. ¡Fuerza! ¡De pie! Porque estamos escribiendo la historia de una Argentina libre. ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Vamos a ganar! ¡Fuerza, compañeros!